cocina es, para mí es todo. Yo hago todo en mi cocina. Los calefaccionamos, secamos nuestra ropa, cocinamos, hacemos lo que es el pan, porque como tiene horno, tiene todo, aquí se seca la ropa seca, no se seca así como uno seca una ropa en las estufas a parafina, que es distinto. La ropa se seca como húmeda, queda como húmeda, como no se alcanza. Aquí no, porque este calor es seco. Por ejemplo, los adultos, los abuelitos, que sea una cocina, pero ellos están adentro de su pieza, de su cocina, con su cocinita leña, que el mate, y a la vez están tomando mate, y a la vez están cocinando, y a la vez están secando lo que es su ropita. Entonces, es un estilo de vida que tenemos nosotros acá. Para encender, este va abierto igual que el de abajo. Y luego ya después se va cerrando para evitar de que el calor se nos escape por el caño. Y bueno, esto tiene por medio de seguridad, a lo menos una vez al mes, de estarse preocupando de limpiar los ductos de humo. Este es un punto de encuentro, el tema de la cocina, porque para nosotros es un tema familiar, social, es algo comunitario y no queremos que se pierda. Esta leña fue la última que compramos y la que está más húmeda. Y la que está acá adentro es la que está más seca. Aquí dentro aproximadamente 12 metros o 13 metros de leña, así en Castilla. Lamentablemente hay un tema económico de por medio que no todos pueden comprar la leña que quieren en el momento que quieren y el precio que está vigente. Nos cambió la vida. Como para nosotros, voy a ser la edad después, como familia, igual estamos más protegidos del frío y todo, más. Cambia porque uno va notando, ya las paredes ya se notaba, cuando ya se terminaba un lado, se notaba que ya aquí iba quedando cada vez más abrigadito, más abrigadito, más. Y lo que sí hay que estar uno aquí para que los maestros le coloquen todo el material que se pasa. Cuando empezó el problema, lo que es la contaminación y toda la cosa, nosotros decidimos postular lo que es a esa y ya cambiarla y la otra eliminarla porque no se permitía dos caños afuera en el techo humeando. Cuando usted hace la pregunta por qué una cocina leña no y la combustión lenta sí, porque la combustión lenta no nos permite cocinar y además que este calor va a la suma de la cocina y ahí ya tenemos la escalera para el segundo piso, ese calor todo tiende a subir. Entonces además nos permite calefaccionar las piezas donde están los hijos. El día normal para mí, me levanto temprano para desayunar con mi gente y de ahí quedo sola haciendo mis cosas, mis deberes de hogar. Me dejan hecho juego, llenado los cajones de leña. Porque como yo no puedo hacer esas cosas, no puedo cargar nada pesado por mi enfermedad que tengo. Todo el día no lo dejo de apagar cuando hay mucho frío, porque cuando está bonito igual termino de hacer la comida y lo apago. O sea, lo dejo que se termine la leña y apago. De ahí vuelvo a hacer el fuego como a las 5 de la tarde, porque ya empieza a bajar la temperatura a esa hora. Y para esperar mi gente con la cocina calentita. Primero me decían, es bueno el pele, pero ahora que mi hijo tiene pele, lo veo que anda, corre para acá, corre para allá para que encuentre una bolsita de pele. Yo encantada había recibido mi calefacción a parafina, porque una que es más limpiecito, uno no anda con la ropa toda astilla, era para cubrir 50 metros cuadrados. Y yo mi pieza, o sea, la cocina, el comedor, tenía como más de 50. Entonces calentaba un poquito. No servía para secar ropa adentro, nada. Colgábamos ropa y se deshumedecía la ropa y tomaba mal olor.
y otra que empezaron después a asomar hongos el techo. Lo malo nomás que eso de que es muy caro la parafina. Uno tiene plata los fines de mes nomás. Entonces tiene que guardar su platita y ya dejar de comprar otras cosas para comprar parafina. La leña no hay por dónde, no hay comparación. Mejor este calor. Habitualmente nuestra calefacción es mayoritariamente con leña. Tenemos una combustión lenta en el comedor y una cocina combustión en la misma cocina. El calor de la leña es muy distinta al calor que emite, digamos, el pellet. No nos gusta. Así de sencillo, no nos gusta porque como que no se percibe ese ambiente más hogareño. La calor es distinta. Queremos intentar invertir en algo que sea un poco más respetuoso, se podría decir, con el medio ambiente, tratar de instalar los paneles solares. Bueno, el problema que tenemos acá y en muchas ciudades del sur que se repite es la contaminación por material particulado fino, debido a que las viviendas, que son muy precarias en cuanto a su aislación térmica y requieren mucha demanda de energía, se calefaccionan principalmente con leña. En artefactos que también son muy obsoletos, son muy antiguos y que generan altas emisiones. Ya es un problema que tiene que ver con el territorio, con la planificación del territorio, tiene que ver con la energía, de dónde sacamos nuestra energía limpia, ¿no es cierto? A partir del año 2016 se publicó el primer plan de descontaminación, que era para material particulado grueso. Ese plan cuenta de cuatro pilares que son estructurales: bajar la demanda energética de las viviendas, cambiar o acelerar el proceso de recambio de calefactores en las viviendas, diversificar el uso de combustibles residenciales. También hay un pilar que es bien importante, que tiene que ver con la educación y difusión a la ciudadanía. Dentro del plan también hay otras acciones que son, por ejemplo, el diseño y la ejecución de un proyecto de calefacción distrital, que a mi juicio sería una solución de fondo a los problemas de contaminación que viven todas las ciudades del centro y sur de Chile. Ahora estamos pensando y diseñando, en conjunto con otros servicios, una estrategia de calidad del aire a nivel regional, porque los tiempos administrativos para poder tener un plan son muy largos. Por lo tanto, si pensamos en una estrategia un poco más macro, ¿no es cierto?, donde sabemos que es beneficioso que las personas puedan postular a los subsidios de aislación térmica y mejorar su casa, bajar la demanda de energía, va a ser mucho más fácil poder también cambiar a otro sistema de calefacción dentro de la vivienda. Entonces necesitamos poder avanzar en tener políticas que sean más robustas y que complementen a los planes de descontaminación. Un invierno largo, duro, bastante frío. Para nosotros no ha sido gran problema porque, gracias a Dios, tenemos movilización propia. Prácticamente todas las semanas tenemos que hacer el relleno de nuestros bidones para poder tener la calefacción necesaria. Y claro, ha salido bastante más cara que el año pasado, por ejemplo, cuando nosotros iniciamos con este sistema. Optamos a dos programas, el programa del revestimiento térmico, que se llama, y después el cambio de calefactores. Como programa es fantástico. Hay un cambio muy importante en nuestro hogar. Logramos calefaccionarlo con lo que le acabo de comentar, cosa que en otras condiciones, si no hubiésemos hecho este revestimiento, habría sido imposible. No habríamos podido eliminar la leña. Aquí tenemos la estufa. Esta estufa aquí es combustión a parafina, que realmente es la que calefacciona parte de la casa. Esta la tenemos acá en este espacio, que es el living comedor. Mire, depende cómo esté la temperatura. Si las temperaturas son muy bajas, estamos cambiando, colocando. Este tiene un estanque afuera de 50 litros. Entonces, cuando
ha venido muy helado, hay que estar llenando cada 8 o 10 días. Y eso que nosotros no la dejamos encendida en la noche. La encendemos en la mañana de las 9 y que nos acostamos como a las 12 de la noche. Y en algunos puntos, como acá en nuestra cocina, que tenemos una estufa pequeña tipo Toyotomi, que eso repite también en nuestro dormitorio. Nos ayudamos con gas, porque lamentablemente todos los sistemas, aparte del gas acá, todos los sistemas son eléctricos. La empresa eléctrica no tiene un sistema de respaldo que nos mantenga las 24 horas seguras. Y ahí está la alternativa de la leña, que mucha gente también dice, bueno, ¿por qué me cambié si voy a estar pasando frío con la leña? No me pasaba esto. A nosotros nos cambió radicalmente el tema del pellet a la leña. Por el uso, por la calefacción en sí, porque nosotros con leña era un tema tener el tema de la leña acá, porque aparte que es muy complicado ingresar a mi domicilio con el tema de la leña, porque tienes que ingresar como en tres fases la leña hacia atrás, picarla, entrarla, y el pellet es más fácil, es más ordenado, más limpio. Mi señora, ella misma hace el tema del pellet, de la limpieza, la carga, y eso con la leña no lo hacía ella. La leña es muy buena, pero no se calefaccionaba toda nuestra casa. Con el pellet ha cambiado radicalmente. Y la contaminación, que nuestro, si tú miramos el caño ahora, no sale nada, nada de humo, por el mismo tema del pellet, del cambio. Pero y la leña es como una chimenea, tiras humo todo el día, todo el día, todo el día. Viste, aquí está mi bodega de pellets. ¿Acá? Aquí yo el año pasado guardé 150 bolsas de pellet. Pero nosotros compramos no solamente en el invierno, yo compro en enero, febrero, marzo, todo el año, 5 bolsitas, 2 bolsitas voy juntando. Y aquí almaceno para todo el invierno. Entonces, es igual que el tema de la leña, si el desabastecimiento lo haces tú como propietario, porque yo en el invierno si no compro la leña, no me preparo, igual me va a faltar la leña. Si tú compras en comercio afuera, que igual te revenden el pellet, si compras la bolsa en Soima o en este otro abastecedor, a 4.500 te la venden a 7.000 en esta fecha. Yo en el mes ocupo aquí en temporada de invierno 30 bolsas. Igual te ahorras mucha plata en comprar el pellet, en usar pellet te ahorras más plata de que usar el tema de la leña. Porque yo en pellet mensual estoy comprando 120 mil pesos gasto en pellet mensual en esta temporada de invierno. Y si yo hablo de leña, en esta temporada de invierno estoy gastando 600, 700 mil pesos. Es lo que te sale un camión que te trae 5 metros de leña. Nos acostumbramos con el pellet y nos sentimos bien con el pellet. Ya antes esto era solamente la lata, Solwar, nada más, así era la casa. Este año que nos lo hicieron el recambio, que fue como el 2012 parece, sí, 2010, 2000, sí. Y se notó en un verano, el sol, porque no teníamos todavía estas ventanas nosotros, y se notó al tiro, se notó después para el invierno, ya se notó, aunque ya tenía todavía tenía la leña, porque yo al recambio postulamos el 2019, el cambio, mira, ha sido, bueno, de primera no estaba muy de acuerdo, porque mi duda era mi ropa, dije, a lo mejor no se va a secar, porque yo con la combustión a leña, yo ponía toda mi ropa y la secaba, impecable. Y yo le dije a él, yo no quiero andar pasada humedad, así le dije. Pero cuando la instalamos, pusimos esos cositos, ya lavé, puse toda mi ropita, que en un ratito se secó. Que la gente reclamaba, porque yo fui a una reunión y una dijo, no, yo no, pele no, porque ahí sí se va a estar todo el día enchufada y va a gastar de luz, y es mentira. No sube nada, 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 porque a nosotros nos sale lo mismo la boleta. Vinieron a hacer el recambio, yo dije, o sea, cómo iba a ser el calor. Incluso yo que esta da más calor que la... Porque qué pasaba con la estufa leña. Tú para que tengas tu casa calentita tenías que usar leña ñire, porque la lenga no es tan calurosa como la ñire, y leña seca. Porque en el invierno, como yo le contaba a la Catita, yo compraba leña y me decía, no, la tardecita se la vengo a dejar. Claro, pues, porque los viejos vivos me la dejaban y la leña verde, que le corría el agua. No debieran de pedir tanto la ficha social, o sea,
el que sea para todos iguales. Eso yo siempre le he dicho, todos parejos, que todos puedan hacer su térmico. Y yo creo que ahí la gente optaría, yo creo, por cambiarse a estas estufas. Finalmente, el que está decidiendo a quién se le otorga el beneficio de mejoramiento térmico es la entidad patrocinante, porque va dejando de lado las viviendas que le generan una mayor inversión. Y eso es lo que se ha generado, que finalmente de toda una ciudad no se vaya ordenando de acuerdo a los barrios más antiguos. Para que realmente funcione el plan de descontaminación, debiera dirigirse la mirada a mejorar los sectores que están más desabrigados, las viviendas, y de ahí ir mejorando las que ya son construidas sobre el año 90. En nuestro sector hay muchas viviendas que son muy antiguas y requieren ese apoyo estatal, y lograron catastrar alrededor de 474 viviendas, no toda la población, obviamente, y de ese total, 80% requería mejoramiento térmico y el 20% estaba declarada una vivienda inhabitable. El paso de tortuga que se lleva con los mejoramientos térmicos, no vamos a lograr nunca mejorar las casas, porque aquí, por ejemplo, en ese periodo en que logramos que se catastraran esas viviendas, se logró que de las 400 y tantas, solo 23 vecinos lograron mejoramiento térmico. Al restante queda en lista de espera, falta mucha fiscalización y que se considere también en ese caso la opinión o el informe que, si es necesario, pueda ser emitido por la organización vecinal del sector donde se está trabajando el mejoramiento térmico. Porque nosotros somos los que tenemos más contacto directo con los vecinos. La recomendación, yo creo que para mejorar el tema de la contaminación en Coyhaique, es necesario que se invierta en las viviendas y sin tanta exigencia de requisitos. La inversión debiera ser en búsqueda de una calefacción distrital, sacar adelante proyectos, pilotos, no sé, tal vez instalar de distintas energías, un par de viviendas con paneles solares, otro par de viviendas con geotermia, pero invertir. Es necesario que el Estado invierta. La leña es un elemento muy rico, muy romántico, tener una calefa bonita ahí es bonito. Pero también estamos conscientes de lo que involucra la leña. Estamos eliminando mucho bosque, acá hay mucho bosque nativo que es importante preservar. Así que por ese lado nosotros hicimos esto con el afán solamente de poder cooperar en algo en realidad con el medio ambiente. Nos interesa vivir en una ciudad limpia, nos interesa un aire puro.